excelente deporte de la programadora de los mejores eventos deportivos culturales. Nos vamos para la gran finalísima entre el equipo de Río Blanco y el equipo de los Llanos. Producción y dirección del doctor Isidoro Fernández, cámara Pilar López, Johnny Solarte, Joel Martínez, el lírico, el poeta, Quintín Alberto Sánchez, y quien les habla, Orlando Solarte, desea ricas bendiciones para esta gran final. Bueno, don Orlando y televidentes, y nos vamos a bailar a los primos. Ahora en esta gran finalísima a la caseta los primos, estará también el émulo de... Ahí el clichagüeño, ¿no? Pero sí, José Arley, el émulo del andariego. El émulo del andariego, ¿no? Así, Arley, él se llama Arley Giribarito, ¿cómo se le dicen? Giribarito, ¿no? El émulo del andariego, ahí en los primos. Bueno, y la rumba va con todo, ellos ya. Con rumba, con todo, se va a iniciar el compromiso, esta gran final. Sí, señores, estamos a nombre de Jugame Supergiro. ¿Para qué giro cuando tenemos Supergiro? Haga su apuesta sobre Karen en Jugame Supergiro. Dinero al instante en cualquier parte de Colombia. Innovación odontológica, sonrisas al alcance de todos. Cirugía oral, blanqueamiento, urgencia odontológica, retenores invisibles. Somos profesionales comprometidos con la sonrisa al alcance de todos los personas. Gol de Camerino y el esbrayancero, pierna derecha en el primer segundo. Estaban apenas las manecillas, el tic-tac del reloj sonando tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cuando llega Brian Cerón, infla la red, mueve la terraya, y don Orlando Solarte, usted es el comentarista de arte para toda la teleaudiencia de Colombia, de Popayán y del mundo entero. Cuando teníamos 10 segundos de este partido, apenas se había dado el pitazo para que corriera el balón y corriera también el cronómetro. Queda un balón por allá, por ese costado. Te cogen dormido, acolchonado, atornillado, sembrado, para que llegue el jugador demarcado con el número 8, Brian Cerón, y llegue el primero para el equipo de Río Blanco. 1 para Río Blanco, 0 para el equipo de Los Llanos. A nombre de los 54 años de la Cooperativa Caficultores del Cauca, recuerde que tenemos servicio en el 90% de la zona cafetera del departamento. Carrera 9-6780-04 en el Alto de Cauca, Henry. Hay que llevarlo a Almacenes y Cacharrería Pexos, a Cacerón, Almacenes y Cacharrería Pexos, balón el útil, bien, sale al cancerbero, sale el golero, Julián Díaz sale rechazando ese balón, balón que se mueve dividido ahí en bomba central, viene atacando el consuco, bien, bosque de piernas, ahí en el frente de ataque, o mejor en la bomba central, volvía con la pelota este número 10, Andrés Atizábal, salía rechazando con todo Dairo Urrea, y hay que llevarlo a Almacenes y Cacharrería Pexos, frente a la iglesia del Carmen del barrio La Esmeralda, la ropa bonita, el detalle ideal para mamá en Almacenes y Cacharrería Pexos. Ferroeléctricos, Construcasa, todo en materiales eléctricos, ferroeléctricos, que queda ahí en la calle Cuarta 16-17, antes de llegar a los semáforos de la calle Cuarta. Ferroeléctricos, Construcasa, se va a cobrar por allá por el carril izquierdo. Estamos a nombre de Innovación Odontológica, sonrisas al alcance de todos. Recuerde que tenemos cirugía al blanqueamiento, urgencias odontológicas, calle Sexta, número 1243, teléfono 820-5445. Tiro libre a favor del equipo de Los Llanos, a nombre de los aplanchadores de Doña Chepa, los originales. Va a cobrar Camilo Chicangana por el flanco izquierdo, dos hombres en el muro humano. La juez central que ordena a Chicangana que le pega ese balón que pasa saludando el vertical derecho de la valla que defiende Cristian Chávez. Y esto sigue 1-0, amigos televidentes de Canal Claro. Nosotros salimos los sábados de 9:30 a 12, los domingos de 3 a 6, claro que sí. Llegó a Popayán, llegó Celet con soluciones eléctricas, Celet soluciones eléctricas, todo lo relacionado en iluminaciones LED para el ahorro de energía, iluminaciones LED en Celet, ahí pegadito nomás a la chuleta del pobre está... Iluminaciones Celet, calle Cuarta, 1557. Tiro libre a favor del equipo de Los Llanos, a nombre de los aplanchados y alimentos de Doña Chepa, los originales. Estamos ubicados en la calle Segunda, 446. Venía pegándole a ese balón Cristian López, a pase que le hacía el jugador Dairo Rea. Entonces ese balón se fue al tiro de esquina porque pegaba en la manera de Satizábal, ya se cobra riesgo. Venía tranquilo el cancerbero Julián Díaz. Sale rechazando ese balón, se lleva con sus manos, saca riesgo. Queda para que quede dominando el balón con este número 3, que sale con balón dominado. Se trata del jugador González. Ese balón que queda por allá sale flotando. Le venía pegando este jugador número 13, Cristian Lazú.
La pelota se va a la última raya y esto sigue 1-0. Siempre tratando de ganarle las espaldas a los jugadores del equipo de color azul, es el equipo de Río Blanco. Siempre buscando un hombre que hace como de pivo, para que vaya ese balón por los costados. Balón fuerte. Oiga, por poco llega el empate por parte del equipo de los Llanos. A nombre de Jugame y Supergiro. ¿Para qué quiero cuando tenemos Supergiro? Haga su apuesta, su recarga en Jugamos y Supergiro. Viene saliendo con balón dominado el jugador Camilo Chicangana. Se inventa una triangular ahí para que llegaba Dair Urrea, que quiere hacer una fintica ahí en la zona de Candela. A lo que se fue el tiro de esquina, ya se cobró, vuelve y ataca el conjunto blanco por intermedio de Diego León, que le pega Diego, que le pega adentro. ¡Gol! De los Llanos y él es Diego León, va a inflar, remueve la atarraya y esto, amigos televidentes, se empató por intermedio de Diego León. Que fue este número 9 que ya el balón, Henry Camilo Chicangana, el gol. Ahora, uno para el equipo de Río Blanco, uno para el equipo de los Llanos. Era el segundo tiro de esquina que se cobraba en el partido, era el primero que cobraba el equipo de los Llanos. Balón que viene de esa esquina para que llegue el empate. Uno para los Llanos, uno para el equipo de Río Blanco. Se va a cobrar tiro de esquina, el 9 es Camilo Chicangana, el 8 es Diego León, el hombre que hizo la dotación del empate. Ya se va a cobrar por intermedio de Río Blanco, ya queda flotando ese balón, sale Cristian Lacalaxú y queda en las manos del meta Cristian Chávez del conjunto de Río Blanco. Esto está empatado, amigos televidentes. Calza Medellín da 17, el mejor calzado fino de moda. Calza Medellín da 17, calzados de 35 mil pesitos en el puente deprimido, calzado fino de moda para estudiantes del INE de San Francisco y de todos los colegios. Está Calza Medellín, doña Epifenia lo atiende como usted se lo merece ahí en el puente deprimido. Ataca, o mejor atacaba, porque hay balón dividido. El cuarto tiro esquina del partido, el tercero que está cobrando el equipo de Río Blanco. Oiga, que un hombre por acá golpeado en el equipo de Río Blanco, este marcado con el número 2, Milton Narváez. Estamos a nombre de la cooperativa Caficultores del Cauca, 54 años al servicio de los agricultores caucanos. Estamos en el 90% de la zona cafetera del departamento, con cobertura en 24 municipios, 36 agencias de compra de café, 6 almacenes de venta de insumos agrícolas. Estamos ubicados en la carrera novena, número 68 N04, en el Alto de Cauca. Conmutador 824-9877. Los aplanchados y alimentos Doña Chepa, los originales, torta ponqué, preparación de alimentos para toda ocasión, calle segunda 446 y en el Alto de Cauca, kilómetro 3. Con Ferroeléctricos, Construcasa, todo en materiales eléctricos, cableado, estructuras, iluminación, taladros, pulidoras, todo para su construcción. Ferroeléctricos, Construcasa de don Carlos Cabrera, ahí en la calle cuarta con carrera 16 esquina, ahí está Ferroeléctricos, amigos televidentes. Ferroeléctricos, Construcasa le tiene precios especiales en cableado, en materiales hidroeléctricos, claro que sí. Ahí en la calle cuarta con 16 está Ferroeléctricos, Construcasa. Se va a cobrar tiro libre desde zona defensiva, lo va a hacer el conjunto Río Blanco y esto está 1-1. Sí, señor, y era una falta del jugador número 9, Camilo Chicangana, que estaba cobrando por parte del equipo de color azul. Ahora, ese 1-1, don Henry, llevó para que de pronto se despierten ambos equipos, para que haya mayores marcas personales por parte de los hombres que están en la parte de atrás colaborando con sus arqueros. Ya se cobró Chicangana, que la lucha, que la guapea, que le pone tesón, le pone vehemencia, le pone infundia a ese balón. Ahí entonces hay tiro libre por acá por el carril izquierdo, se va a cobrar, lo va a hacer el conjunto Río Blanco, que empata 1-1. Ahí está Pintudecor, todo en pinturas, las pinturas bonitas en Pintudecor, en el edificio María Andrea, Pintudecor, su casa bonita, su fachada bonita, Pintudecor, todo en pinturas, precios especiales, Pintudecor, edificio María Andrea. Sí, señor, estamos a nombre del Centro Veterinario Dr. Pets, consulta médica, cirugía general, hospitalización, medicamentos, sala estética, accesorios, calle cuarta número 1962, en el barrio Pandicuando, 835-5888. Don Julio Vidal es el veterinario de Centro Veterinario Dr. Pets. Como el presidente de la República nos puso a ahorrar energía, llegó a Popayán Celet Eléctricos, soluciones Celet Eléctricos, todo lo relacionado en iluminaciones Leo para ahorro de energía. Llegó también el panel Leo
Romeo. Oiga, todo en decoración. Le tenemos calle Cuarta, 1557, pegadito a la Chuleta del Pobre. Está a Popayán, Celet Iluminaciones, con la bombilla LED para que ahorre energía. Calle Cuarta, 1557. Somos importadores, ventas al por mayor y al detal. Ahí está Celet en Popayán, dos puertas más allá de la Chuleta del Pobre, en Popayán. Celet, para que ahorre energía. Se están cometiendo demasiadas faltas en esa presión, en esas marcas personales que están haciendo ambos equipos. Llegaba Chica Angana, que se asocia con este jugador, engancha a este de Tairo Rea. ¿Cómo juega con el balón? ¿Cómo hace una piola? ¿Cómo hace un yoyo? Se puso a pasear el balón de norte a sur ahí con su pierna, la perdió. Ya sacó el conjunto Río Blanco y usted me hace una sinopsis, un bosquejo. Usted me hace, usted, don Orlando Solarte. ¡Ahí está! ¡Gol, gol, 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 gol de Andrés Satizábal, Satizábal, Andrés Satizábal, que le mete tremendo zapatazo, tremendo latigazo. No llega Julián Díaz, él mete el golero de los Llanos y esto se coloca. Y hágame un boceto, hágame un análisis, hágame una sinopsis, hágame un compendio, un recuento, un análisis y un boceto y un recuento de este compromiso. Sí, señor, vamos a ver, creo que sacaron la tarjeta amarilla. En este momento se gana la tarjeta amarilla el jugador del equipo de Río Blanco de color azul. Es la tarjeta amarilla para el número 6, para Carlos Calazú. La tarjeta amarilla por parte del equipo de Río Blanco. Ahora le cuento. Cuando usted tiene técnica, debe saber en qué momento utilizarla. Este jugador número 14, Dairo Urrea, el hombre la pierde. Viene este balón por acá, por el costado izquierdo, para que este hombre, Andrés Satizábal, con su pierna izquierda, arrate piso, sacude esa red para que llegue el segundo para el equipo de Río Blanco. 2 para Río Blanco, 1 para el equipo de los Llanos. Comentario eficiente, claro, preciso, para el tímpano del televidente, don Orlando Solarte. El comentarista con mucho arte, que le analiza, le recuenta, le hace efectivamente un compendio bien, 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 bien al pie de la jugada en este gran compromiso aquí en la Cabullera, al norte de la ciudad. Estamos en esta gran finalísima entre Río Blanco y Los Llanos y ahora nos vamos para el estadero, mejor, para la caseta Los Primos, a gozar y a disfrutar en esta gran finalísima. Es la segunda tarjeta del partido, es la primera para el equipo de Río Blanco y fue para el número 9, Fran López. Ya se va a cobrar la lucha, Chica Angana, Camilo se llama, ya viene cobrando, cambia de frente, vamos a ver. No llega Dairo Urrea, llega el juez de línea, el Leyman de Oriental, dice que hay una falta ir a Calza Medellín, la 17, el mejor calzado elegante, todos los deportistas de Popayán del departamento del Cauca van a Calza Medellín, la 17, ahí de doña Epifenia, muy formalita ella y don Harold Sánchez, muy formales, entregándole zapatos de 35,000 a todos los estudiantes del INEN y de los diferentes colegios en el puente deprimido. Calza Medellín, la 17. Le cuento, es la quinta falta, dice el juez de este costado, la quinta falta que comete el equipo de color blanco, el equipo de Los Llanos. Próxima falta, tendremos lanzamiento libre. Bueno, el útil se mueve, ya venía levantándose entonces este jugador, Cristian Calaxú, y la pelota que se pierde a la última raya, ya se cobró a riesgo, arranca Calaxú, se va prendiendo motores, el balón se pierde a la última raya, juega mucho con el árbitro este juez, este muchachito Calaxú, bueno, sí, ahí está con la pelota, sale Don Balón Vinado cambiando de frente. El balón que va y se pierde al saque de banda costado oriental. Estamos en la etapa inicial de esta gran finalísima entre Los Llanos y Río Blanco. Pero tiene que cuidarse mucho el equipo de color blanco, el equipo de Los Llanos, porque con esa quinta falta van a tratar de buscar y todavía estamos a 6 minutos para que termine la primera parte. Ya ha pitado la juez que dice que hay lanzamiento a favor del equipo de color azul. Para toda la gente que llama a nuestro celular 317-870-2687, le cuento, estamos en la gran finalísima del fútbol sala aquí en la vereda de la Cabullera entre el equipo de Río Blanco de color azul y el equipo de Los Llanos de color blanco. Somos Deporte B. Balón dividido, viene trastabillando este jugador número 2, Milton Narváez, ese balón que queda para Chican, Camilo Chican gana, gira sobre su eje, llega merodeando, coqueteando en el área, uy, se le zafó la cadena de Dairo Urrea, la pelota que se fue al saque de banda. Don Carlos Cabrera ya tiene el mejor almacén para los constructores, ferroeléctricos, Construcasa, materiales eléctricos, cableado, estructurado, iluminación en general, taladros, pulidoras, herramientas. Todo, gol, 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 ferroeléctricos, Construcasa, Los Llanos, gol, gol, gol de Diego León, va a inflar la red. Y esto se coloca, don Orlando Solarte. Sí, señor, gol de número 14, Dairo Urrea, para
para que se empate el partido. 2 para el equipo de Los Llanos, 2 para el equipo de Río Blanco, cuando pasamos del minuto 13 de la primera parte. Claro, minuto 13, ya estamos, como diría nuestro colega, ahí está, claro que sí, el hombre que está en los cielos, ¿no? El Marco Antonio Bustos, que está en la gloria del Señor, él diría en el fatídico minuto 13. Así nos enseñó a decir fatídico minuto 13. Ahí está don Marco Antonio Bustos. Bueno, se va a cobrar tiro libre, lo va a hacer efectivo. Entonces, Chicangala se llama Camilo, le va a pegar tiro libre. Esto está empatado, franja izquierda, le pega la cucharetea. ¡Salía el meta! ¡Cómo les! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y lo hace, claro que sí, Dairo Urrea. El golero Cristian Chávez, que salió sin ganas, tímido, flaco, no quiso salirle a ese balón, salió sin mucho ímpetu y va Gianida al fondo de la red. Minuto 14, para que llegue el tercero por parte del número 14, Dairo Urrea. Tarjeta amarilla para este jugador, el número 10 para Andrés Santizábal del equipo de Río Blanco. Es la tercera tarjeta amarilla del partido, la segunda para el equipo de Río Blanco de color azul. Le cuento, Dairo Urrea, un balón que el hombre estaba cerca del portero. Oiga, nunca jamás se puede dejar a un delantero cerca del portero. Sencillamente el hombre con la cabeza hacia atrás, nada pudo hacer el arquero Cristian Chávez para que llegue el tercero. 3 para el equipo de Los Llanos, 2 para el equipo de Río Blanco. Y va a cobrar entonces Dairo Urrea del conjunto blanco. Dairo Urrea se prepara para cobrar. Sencillamente porque la falta número 6, lanzamiento libre a favor del equipo de color blanco, el equipo Los Llanos. Dairo Urrea que se prepara, ya está entonces a nombre de Celet Iluminaciones, que queda ahí en la calle Cuarta 1557 para que ahorre energía. Le llegó la bombilla LED. La bombilla LED, somos importadores directos. Va a cobrar entonces Diego Urrea. Listo el meta, el golero Cristian Chávez. Ya se arquea, ya está ahí en su umbral, en la portería, en la cabaña, defendiendo la cabaña este cancerbero Cristian Chávez. Le va a pegar Dario Urrea, toma impulso, le pega, arrodillado viene sacándola Cristian Chávez, le pone la palma de la mano derecha y le dice: no señor, ese balón se va al tiro de esquina. Sexto tiro de esquina del partido, el tercero que está cobrando el equipo de Los Llanos. Oiga, qué zapatazo, qué taponazo, pero mejor la forma en que logró detener Cristian Chávez ese balón por parte del jugador del equipo de Los Llanos. El balón dividido desde el fondo sale dominando este jugador Diego León, que se la toca al jugador 14, Diego Urrea. Viene media vuelta, gira sobre su eje Camilo Chicangana, mire cómo gana, cómo hace una finta, le pega pierna izquierda y queda en la mano de Cristian Chávez, el meta, el golero de Río Blanco, que ya sacó a riesgo por allá por la franja izquierda. Toca cortico a ver si llega este jugador Andrés Santizábal, que llega parándose el balón, atraviesa la frontera, toca corto para que llegue pegándole con todo este Milton Víctor Narváez. Pegó en la manidad de Cristian, de este jugador de Dairo Urrea, y se fue al tiro de esquina costado oriental. Séptimo tiro de esquina del partido, el cuarto que cobra el equipo de color azul, el equipo de Río Blanco. Bueno, y la gana en la lucha, en la pelea, venía ganando Andrés Santizábal, que la tiene, que la contiene, que la sostiene, que la entretiene, un hombre con balón dividido, llegaba poniendo la pierna, no alcanza a llegar este chiquitico. Entonces número 13, Cristian Calazú, la pelota se va al saque de banda. Los constructores ya tienen un almacén para hacer sus compras en Ferretería Eléctricos Construcasa, Ferroeléctricos Construcasa, todo en materiales eléctricos, cableado y estructurado, Ferroeléctricos Construcasa, que queda en la calle Cuarta 16-17, Ferroeléctricos Construcasa, precios especiales. Le cuento, otra tarjeta amarilla, y es la tarjeta amarilla para el número 13, para Cristian Lazú, para Calazú, tarjeta amarilla, es la sexta falta por parte del equipo de color blanco, por lo tanto, hay lanzamiento libre a favor del equipo de color azul del Río Blanco. Se puede empatar este partido. Y va a cobrar Milton Narváez, ya está listo el meta, el golero Julián Díaz. Milton Narváez del conjunto Río Blanco, que se prepara para cobrar. La jueza que ordena a Milton, que le pega. ¡Gol! De Río Blanco, Milton Narváez. Le pega tremendo latigazo, no llega Julián Díaz y va a inflar la red y se mueve la atarraya. Cuando llegamos al minuto 18, lanzamiento libre a favor del equipo de Río Blanco por la sexta falta consecutiva del equipo de Los Llanos. Se empata el partido, oiga, tremendo zapatazo al palo derecho del arquero Julián Díaz, que nada pudo hacer. 3 para el equipo de Río Blanco, 3 para el equipo de Los Llanos. Su decor, ahí está Chicangana, se llama Camilo, que la tiene, que la protege.
un hombre que llega a marcar, a hostigar Camilo, que desde el piso salía ganando, pero sale el cuarteto posterior, viene ganando la lucha, guapeando como guapea este conjunto azulejo por intermedio de su número 2, el Edmilton Narváez, que la tiene, que la contiene, que la sostiene, media vuelta, gira sobre su eje, cambia de frente, distribuye juego para que llegue entonces Carlos Calazú, para que llegue otro, es que hay dos Calazú, ya. Ahí está este número 6, Carlos Calazú, del conjunto Río Blanco. Se fue el saque de banda, ya se cobró riesgo, ataca el blanco, ataca los Álamos, le pega este Dairo Urrea. Y el arquero, como para la foto de los cuadernos del próximo año, este Cristian Chávez, se tira como un felino y la manda al tiro de esquina. Sí, señor, le ahogó a usted el gol por parte del equipo de los Llanos, porque se tiró este Cristian Chávez y la mandó al tiro de esquina. Octavo tiro de esquina del partido, el cuarto que va a cobrar el equipo de los Llanos. Y recuerdo, claro que sí, que Pinto Decor, todo en pinturas, Pinto Decor en el edificio María Andrea, Pinto Decor, ya llega Chicangana hacia atrás. Se la pone para que le pegue Diego León y ese balón que pasa saludando el palo más largo de la valla que defiende Cristian Chávez. Señoras y señores de Deporte B, Canal 104 de Claro, nos vamos al último minuto de esta primera parte. Estamos en la apertura, estamos en la postrimería, viene atacando el jugador Cristian Calazú, que la mete larga, salía poniendo la pierna Andrés Atizábal, sale, recorta, marca y quita, deja para que le pegue, que le pegue, que le pegue. Gol, 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 de Brian Cerón, Brian Cerón, saca número 3. Brian Cerón va a inflar la red. Y esto, mi estimado Orlando Solarte y televidente, se empató. Sí, señor. 4 para el equipo de Río Blanco, 3 para el equipo de Los Llanos. Él se la creó, él se la inventó y él la metió para que llegara el cuarto para el equipo de color azul, el equipo de Río Blanco. 4 para Río Blanco, 3 para el equipo de Los Llanos. Oiga, vamos a tener un buen segundo tiempo. ¡Ah! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol de Los Llanos, gol de Los Llanos, gol de Dairo Urrea! Pierna derecha a la raíz del palo izquierdo de la valla que defiende Cristian Chávez, no llega, el balón cambiado al otro palo y hay anotación del conjunto de Los Llanos. Sí, señor, de por parte del goleador, por parte de este inquieto, este intranquilo con sus piernas, este número 14, Dairo Urrea, para que llegue el empate. 4 para el equipo de Río Blanco, 4 para Los Llanos. Termina la primera parte, pausa comercial y ya retornamos a Luis Eduardo.